haciendo la Comunidad de Madrid es establecer un entorno económico, social, político favorable para que las empresas, los emprendedores encuentren un clima totalmente favorable para empezar su actividad. A partir de ahí se toman una serie de medidas concretas. Hay un plan general de emprendedores, hay un plan de abono de las tasas municipales que ha favorecido hasta ahora mismo a 2.400 pymes y emprendedores. Se devuelven las tasas municipales en la apertura, con la licencia de apertura, dependiendo de los metros del establecimiento, así tú pagas las tasas y ellos te devuelven el importe que tú has pagado. En mi caso eran 1.000 euros. Sí, es muy fácil solicitarlas. Fui al centro de empresas de aquí, de mi municipio, y ellos fueron los que me informaron. Tuve que ir aquí al ayuntamiento, atención al ciudadano, presenté la solicitud, presenté como que había pagado las tasas y a los 8 meses me devolvieron el importe. También es importante hablar de la empresa de la Sociedad de Garantía Recíproca de Madrid. La empresa se llama Aval Madrid, que ha puesto en marcha 600 operaciones y que han contribuido a crear más de 1.500 empleos. Ese clima también ha permitido que Madrid haya crecido durante 27 trimestres seguidos. Podemos decir que ahora mismo en Madrid se está creando prácticamente una de cada 4 empresas nuevas que se crean en España, mostrando ese dinamismo que caracteriza a la economía madrileña en comparación con el resto de economías españolas.